el catarismo fue una religión cristiana, mística, medieval, que fue perseguida y aniquilada por la Inquisición Católica y el rey de Francia. Pero en estos momentos el catarismo resurge. El fundador del catarismo moderno se llama Juan de Sangrial. Y Juan de Sangrial ha publicado muchos libros, de los que se han traducido algunos. Juan de Sangrial es músico. Él ha publicado muchos discos de música clásica. Música clásica, pero tocada espiritualmente. Entonces tenemos música suya, tenemos libros suyos que hablan sobre catarismo, sobre espiritualidad, sobre muchos temas. Entre los siglos X y XIV fue cuando existió el catarismo. He dicho que estaba en Occitania, en el sur de Francia. También hubo cátaros en Cataluña y en Valencia. Entonces, el rey de Aragón, Pedro I de Aragón y Cataluña, él tenía vasallos en el sur de Francia, en Occitania, el condado de Foix y la Baja Provenza. Entonces, había cátaros que eran vasallos suyos, y cuando el Papa Inocencio III condenó el catarismo como herejía, pidió la ayuda del rey de Francia y organizaron una cruzada. Y contra estos cruzados guerreó el rey Pedro I en la batalla de Muret a principios del siglo XIII. Y allí murió el rey. Y entonces ya Aragón, la corona de Aragón y Cataluña, dejó de extenderse hacia Francia y se quedó en España reconquistando terreno a los árabes.